El jefe de la policía dedicó su reconocimiento a los miembros de la institución que han caído desempeñando su labor. Recibo este reconocimiento en nombre de más de 100 policías que en estos últimos 3 años han muerto en el cumplimiento sagrado del deber, en homenaje a sus viudas y también a cientos de hijos que hoy padecen la falta de su padre. Recibo este reconocimiento también entre cientos de policías heridos, igual que como por ejemplo hoy tenemos 4 heridos de bala en Santiago y un fiscal, enfrentando con decisión y con firmeza el crimen organizado en la República Dominicana. El general Guzmán Fermín explicó que República Dominicana es uno de los destinos turísticos más seguros de todo el Caribe. Que tenemos el destino más seguro del Caribe y el destino tercero más seguro de América Latina. Al querer cuestionársele sobre los temas de interés de la población, como las muertes de los 2 ciudadanos que en menos de 10 días a manos de agentes policiales, el general Guzmán Fermín se mostró muy escurridizo y no quiso dar declaraciones a la prensa. A Nelson Rosario. Yo lo dije ahí. Ayer y la población dice ahora que le tiene miedo a la policía. Mañana. Déjame mi hermanito tranquilo. Sí, pero por favor déjame que diga mañana. Algo para mí. ¿Dónde está Nelson? Habla aquí, ven. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el acto que se le hiciera en el puerto de Sanssouci a varias entidades del orden por su aporte en tema de seguridad a los cruceros que vienen al país. Para Telenoticias, Jenny Aquino.